Hola, 3D Juegos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis del canal. Aquí estoy con el amigo Mario Gómez. Muy buenas, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí con muchas ganas de hablar de God of War, ni más ni menos, tío. Un juegazo así súper grande. Ya te digo, juegardo en condiciones que hemos podido disfrutar en su versión de PC recientemente. Como sabéis, sale ya en este mes de enero. Es quizás el primer gran lanzamiento de este mes de enero, aunque bueno, se podría divagar un poco si es realmente o no un lanzamiento como tal. Y bueno, Mario, yo creo que hablar de God of War, el juego que ganó el premio a mejor juego del año 2018, y ponernos a contar sobre God of War, sus mecánicas, en qué innovó y qué fue lo que hizo, quizás sea un poco redundante, ¿no? Sí, es un juego que como que se presenta solo a estas alturas. Quien no lo conozca, pues es raro que no se conozca a alguien este juego, ¿no? Como la palma de su mano. Es un juego que hizo muchísimo ruido hace 3 años. A todo el mundo parece que le gustó mucho la nueva aventura de Kratos, ¿no? Es como un reinicio, ya no es tan hack and slash, es más de aventura, muy influenciado así por The Last of Us y tal. Y bueno, pues tuvo una historia que le gustó mucho a la gente, gráfico que gustó mucho. Es un juego que bueno, ha hecho historia por méritos propios, y aquí más bien estamos como para hablar del apartado técnico, ¿verdad? Exactamente, vamos a centrarnos un poco en hacer un análisis más técnico, porque bueno, el plano secuencia, la relación paterno-filial de Kratos, son temas que yo creo que, a no ser que estuvieran metidos en un búnker estos 3 años, yo creo que estáis todos hartos de oír hablar sobre ello, porque se han echado ríos de tinta sobre esta materia. Pero bueno, Mario, estamos ante un port que lo ha llevado a cabo Jetpack Interactive, que bueno, tiene bagaje ya en la industria haciendo este tipo de conversiones. Por ejemplo, uno de sus juegos más sonados quizás sea Dark Souls. Y bueno, lo que más llama la atención es que hablábamos antes de empezar el vídeo que Dark Souls, decías, no salió muy bien. Parece que han enmendado ese fallo con este port de God of War, que sí que estamos bastante contentos con él. Sí, en la versión de Dark Souls para PC, pues está, vamos a dejarlo en jugable y ya está, ¿no? Pero también es porque aquel juego pues tuvo una programación bastante mala en su momento, y todo el mundo que ha estado trabajando con mods pues lo sabe, así que es como un punto y aparte. Y ahora sí que sí, es como su oportunidad de brillar, porque bueno, de algún modo parece que a lo mejor Nixxe Software entró más tarde, que es el estudio de especializado en ports a PC que compró Sony hace unos meses, y parece como que entró más tarde, ¿no? Y que este proyecto pues lo estaba llevando Jetpack, y este sí que sí es su obra magna, ¿no? Efectivamente, quizás su mejor juego por lo que hemos visto. Pero bueno, antes de meternos en temas técnicos, sí que creo que es oportuno hablar un poquito de la jugabilidad, porque cuando recibimos el juego para la review y estuvimos hablando, me comentabas, oye, yo ya lo he probado con teclado y ratón y me ha gustado mucho cómo se maneja. Y dije, oye, Mario, digo, pues voy a hacer lo mismo, porque al final la experiencia con un pad, que bueno, que se pueda adaptar cualquier pad que acepte. En este caso, nosotros hemos jugado la versión de Steam, es decir, va a haber su morbillo, ¿no? El poder jugarlo con el Xbox Controller o a lo mejor con el mando de Nintendo. Pero bueno, al final esa experiencia no varía tanto a la que se podía tener en PlayStation 4 o en PlayStation 5 con retrocompatibilidad. Entonces esta es una de las mayores novedades. Y hemos quedado gratamente impresionados por lo bien implementados que están los mandos, lo fluido que se siente el juego. Y bueno, es que ya las opciones predeterminadas están muy bien ubicadas, el sistema de control, pero ya si te metes a personalizar y cuentas con un hardware o algún ratón con algunos botones opcionales, yo por ejemplo destacaría el sistema de apuntado o el sistema de fijado con los botones 4 y 5 de un ratón gaming, hacen que la experiencia se sienta súper fluida. No sé si tú, que sé que sí, estás de acuerdo, y cómo has configurado tú tu partida. Pues sí, totalmente. Es compatible con todos los manditos así genéricos, y aparte, obviamente, también los de PlayStation. Yo estuve probando, solamente por hacer experimento, con el mando Pro de Nintendo Switch, y bueno, me gustó bastante el resultado, porque también es compatible con función de vibración y cosas así.
Pero a mí lo que más me ha gustado, como tú bien dices, es el teclado y ratón. No me esperaba en absoluto que fuera a ser tan sensible, ¿no? Con este tipo de control, pero sí lo es, definitivamente. Yo, por ejemplo, me he mapeado el escudo para hacer contraataques y cosas de estas en el botón 4, que es es uno de los laterales del ratón. Entonces es como que mientras estás pegando hachazos y ves venir al enemigo, no tienes que usar la mano izquierda si eres diestro como yo. Lo puedes hacer directamente en el ratón y se siente como mucho más natural. Y luego el tema de controlar simplemente a Kratos, el movimiento y la carrera y todo esto, incluso la cámara, se siente como súper, súper natural, muy bien implementado. No sé, se me hace como... No voy a decir que sea un juego nativo, porque obviamente es un port, pero creo que dentro de lo que representa un port es lo mejor que podríamos esperar en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además es que me ha gustado escuchar cómo han mapeado tú el mando, en este caso, bueno, el mando, el ratón, porque claro, yo no se me había ocurrido lo del escudo, y ahora te estoy escuchando y digo, oye, qué buena idea. Pero sí que es cierto que se siente súper bien en ese sentido. También hay un factor que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que es que este juego incorpora, para aquellos que tengáis tarjetas gráficas de Nvidia de la serie 2000 o de la serie 3000, incorpora la tecnología Reflex, ¿vale? Que baja pues el tiempo de latencia de reacción las teclas, y eso activado, yo, Mario, soy mucho menos pecero que tú, obviamente. Y yo no lo había probado porque yo sé que tú obviamente también te mueves mucho en el competitivo y en el PvE. Y tío, he flipado en colores lo ágil que se siente. Es que le da un aspecto nuevo, renovado. Es quizás un redescubrimiento de la jugabilidad de God of War en comparación con cómo lo vivimos en PlayStation 4. Sí, o sea, Reflex tiene como dos modos, ¿no? Si puedes activarlo o ponerle un plus de eficiencia. Sí, yo lo tengo solamente activado porque creo que el plus de eficiencia es un consumo de procesador que se hace un poco innecesario, ¿no? Prefiero dedicar ese recurso a otras cosas, aunque a fin de cuentas sea un juego que tira más de GPU. Pero sí que funciona bastante bien, sobre todo, como te digo, en los contraataques y tal. También te digo que creo que es una tecnología que, aunque está bien recibida y tal, también es una que que tampoco hubiera dolido que no esté. Y si hay personas que lo van a jugar en tarjetas de AMD o en más antiguas de Nvidia, tampoco se pierden nada del otro mundo, porque al final hablamos de animaciones que son realmente permisivas en términos de fotogramas de invencibilidad y de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vas a hacer un parry a un enemigo o vas a esquivar durante esos fotogramas que eres invencible y tal, es un juego bastante permisivo en ese sentido. Yo lo he estado jugando en modo difícil y hay muchas veces en las que, bueno, sabes que Kratos tiene como dos pasitos para esquivar a los enemigos, y el primero a lo mejor es demasiado corto, pero cuando estás rodando, que es el segundo, hay muchas veces en las que digo, guau, no me creo ni yo que haya podido rodar eso. Entiendo que parte de eso viene por la agilidad que aporta el tema de Reflex, pero también creo que es una cosa nativa del juego, ¿sabes? Sí, obviamente no todo está concentrado en esa mejora que aporta Reflex. Esto ya está implementado en el juego. Y ahora hablemos un poquito de rendimiento, ¿no? Porque lo hemos jugado con gráficas distintas. Yo lo he jugado con una 2080 Super, tú lo has jugado con una 3080. Y bueno, ver un poco cómo nos ha ido rindiendo el juego. Yo, cuando estamos hablando de un juego que obviamente destacó por su calidad gráfica, es decir, que nos dejó con la boca abierta a todos en PlayStation 4 por lo que conseguía, obviamente no puedo renunciar a nada, ¿no? Y en la prueba técnica me he marcado como el estándar utilizar gráficos en Ultra, ¿vale? Partiendo de que no me he movido de Ultra, ahí he empezado a hacer pruebas. Y me ha sorprendido gratamente, Mario, que te lo comentaba antes de empezar, que sin aplicar la tecnología DLSS o el FRS, ya el juego se movía a 4K y una tasa de frames por segundo de 44-45. Está la posibilidad de utilizar el DLSS, con lo que yo he llegado a 55, 4K y Ultra, y con la sincronización vertical activada. Eso sí, un consumo de VRAM de un 80% aproximadamente, es decir, que le exige mucho a una gráfica como la 2080. Pero la verdad, muy contento con el rendimiento del juego y las posibilidades que ofrece dentro de PC, que quizás no sea lo más profundo, pero sí que de una manera sencilla ofrece un abanico personalizable y adaptable quizás a gráficas ya de media gama, que a lo mejor no puedan resolverse en resoluciones de 4K tan fácilmente, pero puedan tener una experiencia muy buena.
Sí, es verdad, no tiene muchísimas opciones de configuración, pero las que tiene por lo menos sí que se siente como muy agresivas, ¿no? Yo he estado jugando en una RTX 3080, con lo cual he podido jugar sin problema con gráficos en ultra, incluyendo los reflejos que le han puesto modo ultra plus y todo, y no ha tenido ningún tipo de problema para mover, pero es verdad que quienes estén, por ejemplo, en una 1060, ¿no? Sobre todo en estas más antiguas que tienen a lo mejor 3 GB de memoria de vídeo. Cosas así van un poquito más cortas, que yo creo que en el momento en el que empiezas a cortar de ahí, pues puedes sacar bastante provecho. Me ha faltado alguna cosilla, por ejemplo, no puedes ajustar el campo de visión, no puedes hacer que, bueno, sabes que Kratos está como ocupando como el 40% de la pantalla, la espalda suya, ¿no? En todo momento. Esas cosas no las puedes ajustar, pero sí que puedes ajustar otras muchas que en realidad sí que van a ayudar al juego a caber en gráficas más pequeñas. Yo estaba jugando en 1080p y en 4K, y en 4K he podido mantener el juego en unos 90 FPS en zonas así más cerradas o combates contra jefes y tal, que son como mucho más personales. Mientras que a 1080p, pues obviamente he podido superar 110, 120 FPS, aunque he preferido cerrarlo manualmente a 90, porque ya sabes que esta clase de juegos, cuando le pides, cuando no es tan orientado al competitivo y es más de campaña y eso, el momento en el que le pides una tasa de fotogramas muy alta, empiezan a pegar bailoteos en esas tasas, ¿no? Entonces he preferido cerrar los 90 para que se quedara rocoso. Y en ese sentido, pues ha estado muy bien. Sí que es verdad que el DLSS, lo he estado probando también, creo que es como, puede ser muy agresivo, pero también se siente bastante, es una técnica más sofisticada que el FSR de AMD. Entonces, de los 4, al jugar en 4K he podido conseguir como a lo mejor 10, 15, 20 FPS según la zona, y en 1080p, pues lógicamente algunos más, ¿no? Creo que definitivamente el modo. Creo que has estado jugando tú también a modo calidad, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, me decanté por calidad también, porque sí que es cierto que noté enseguida que cuando bajaba un poquito a rendimiento, el ojo lo notaba bastante. Es decir, bueno, lo notaba de hablar de algo que funciona muy bien a la excelencia, prácticamente estaríamos hablando, ¿vale? Para que lo estáis viendo en pantalla. Obviamente el juego se sigue viendo de lujo. Sí, definitivamente. Pero claro, es un bajón de resolución que obviamente se nota, aunque sea bastante decente. Sí que me ha gustado probarlo más el DLSS al escalar en modo balanceado, al jugar en 4K. Sí que se nota más, sobre todo si juegas en una televisión o algo así. Claro. Es un sacrificio que merece más la pena que cuando estás en un monitor pequeño, ¿no? Porque ahí es cuando ya empiezas a ver el fallo de resolución y dices, no, no, mejor me quedo con el modo calidad. Pero en cualquier caso, es un aporte más que bienvenido. Sí, sin lugar a dudas, y precisamente eso que lo has comentado tú un poco, que está el tema del Fidelity FX Super Resolution de AMD, que bueno, que aquellos que no tengan compatibles con Nvidia también pueden tirar de eso, que bueno, que no es un tema de inteligencia artificial, es más algorítmico, pero que también hace que mejore el juego, ¿vale? Que lo han pensado, no solamente muchos de los juegos que están saliendo con mejoras de este tipo solamente incorpora la tecnología DLSS, en este caso no, han pensado en todo el mercado. Y bueno, por poner pequeñas pegas, porque realmente son pequeñas, que las comentábamos un poco antes de empezar, el tema de las sombras y demás parece que no ha aguantado tanto el tiempo como el resto del juego. Pues sí, claro, las sombras es verdad que se nos han quedado un poquito atascadas, ¿no? Pero creo que es más bien un problema del juego que del ejercicio de adaptación que tiene, ¿no? Porque a fin de cuentas han pasado 3 años y en este tiempo pues estamos más acostumbrados a lo mejor a ver juegos con ray tracing y estas cosas. Entonces es verdad que, por ejemplo, el tema de los reflejos lo ha clavado, se siente realmente preciso. Pero las sombras, a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, cuando miras al suelo, a menudo ves en el barro las sombras que proyectan la vegetación, las hojas, y dices, esto no es que sea malo, pero podría ser un poquito más preciso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un juego del 2018 y el ejercicio de adaptación está bastante bien conseguido en general, pero claro, son cosas que arrastra el propio software. De por sí, y yo creo que si este juego hubiera tenido a lo mejor luz global o luz volumétrica o sombras locales con trazado de rayos, a lo mejor no se hubiera visto tan bien en otras áreas donde la iluminación está específicamente pensada para crear cierto dramatismo, ¿no? Pues sí, de todas formas, Mario, es que te estoy escuchando y estaba pensando.
Todo lo que dice Mario lleva razón. Pero amigos, pensad que Mario es Mario y que Mario es una máquina que tiene un ojo biónico y es capaz de detectar todo eso. Pero para los mortales os puedo asegurar que el juego se ve de maravilla y que son detalles que, bueno, a nivel técnico tenemos que comentar, pero el juego se ve de escándalo. El tema del sonido, sí que se nota que lo grave es un poquito mejor. Tampoco son unas diferencias brutales con respecto a la sensación que puedes tener con los push 3D en PlayStation 5. Y sobre todo otra cosa que también es importante, que aquellos que tengáis pantallas ultra panorámicas vais a contar con soporte para el formato de 21:9, por lo tanto no os tenéis que preocupar que vais a poder jugar el juego sin ningún problema. Mario, no sé si quieres añadir algo más aparte de todo lo que ya hemos contado. Iba a preguntarte, Carlos, simplemente, yo no he podido jugar a la versión de PlayStation 5 de God of War. Entiendo que tú sí, ¿no? Y has visto alguna cosa así interesante que digas, oye, a lo mejor el sonido es más preciso en esta parte porque tiene audio espacial o algo. No sé, ¿qué te ha parecido en ese sentido? En el sentido del sonido sí que es cierto que la mejora que se nota ya simplemente por la utilización del hardware en PlayStation 5, porque ahí sí que lo he jugado con Pulse 3D, sí que notas algunos matices que no notas a lo mejor con estos auriculares que estoy grabando con los Ryzen, que son una gama media dentro de lo que hay, pero creo que es un tema más relacionado con el hardware más que propiamente con el software del juego, ya digo. No obstante, hay que pensar que es el nivel de la producción, tanto en banda sonora como en efectos de sonido, como en la calidad del doblaje al castellano y al inglés, es pues cuádruple A, que leches, es brutal, así que en ese sentido nada de qué preocuparse. Mario, amigo, hemos llegado al final de este vídeo. Muchísimas gracias por compartir tus impresiones y tu análisis de God of War en PC conmigo y con los amigos de 3D Juegos. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la charla y a vosotros también por estar atento al canal. Y ya sabéis que podéis suscribir para tener más contenido de este estilo y mucho más. Efectivamente, me suscribo a lo que ha dicho Mario y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazote, hasta luego. ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño.